Vamos, Alice. Solo es un sueño. No es un sueño. Es un recuerdo. Y me pone enferma. Bien. Concéntrate. Espera. Estás flotando otra vez. No pesas. Mira fijamente. Relájate. ¡Esto es un infierno! Olvídalo. Abandona ese recuerdo. Es improductivo. Ve al país de las maravillas. No puedo. Estoy atrapada. En mi pasado. Sargento, esta niña tiene graves quemaduras. Llame a un médico. Se pondrá bien. Descarta esa falsa ilusión. Olvídala. Ve al país de las maravillas. Preferiría no ir, doctor. Mi país de las maravillas está roto. Para mí está muerto. Lo que tú prefieras no importa, niña. Bien, Alice. ¿Dónde estás? Estoy navegando con un amigo. Es un poco distinto. Las cosas han cambiado. El cambio es bueno. Es el primer eslabón de la cadena del olvido. ¿Qué ocurre? ¿Estás loco? No estoy loco. ¿Un conejo? No está bien. ¿Qué hace él? ¿Va todo bien? ¡No! ¡Eso no! No te resistas, Alice. Deja que el mundo salga de las maravillas. Ahí, Alice. Mejor ahora, ¿no? Me estalla la cabeza y siento una enorme presión en el pecho. Bueno, el precio por olvidar es alto. Los recuerdos me producen náuseas. ¿Cómo puedo...? Recuerda otras cosas. Quiero olvidar. ¿Quién querría estar solo, cautivo de recuerdos incompletos? Yo te liberaré, Alice. La memoria suele ser una maldición más que una bendición. Tú lo has dicho muchas veces y... Te lo repito. Hay que pagar por el pasado. Antes de nuestra siguiente sesión, recoge unas píldoras del boticario de la calle Mayor. Muy bien, doctor. Ahora me toca a mí olvidar, Alice. Escucha, Charlie. Tu padre murió en la horca por matar a tu madre, que te pegaba. Olvidemos todo eso. El pasado pasó, Charlie. La miserable casucha, la familia que no era tal, que nunca tuviste. Estás en casa, Charlie. Relájate. Estás flotando. Escucha. Se han marchado. ¿Peor que tu habitación? Oli, me está pellizcando. Ponte bombachos. ¿Qué ocurre ahora? No encuentro la puerta. ¿Es que yo no tengo derecho a llorar? Te has vuelto a cargar a la familia, ¿eh? ¿Has fastidiado el rescate? Murieron en un incendio. Yo me salvé. ¡Maldito Dodo! La cabeza no te funciona, no hay duda. Estás chiflada.
¿El doctor te ha curado o sigues estando loca? He superado una cura. Enfermedad terminal. No, mamá, no tiene parientes, es huérfana. El poeta Payne no tenía ni idea de lo humilde que puede ser un hogar. Si no fuera por mis dibujos y por las fotografías, esta podría ser mi habitación del psiquiátrico. Demasiado buena para el manicomio. Está como una cabra, pero sin su encanto. Mató a su familia. ¿Quién la querría? Oli me está pellizcando. Ponte bombachos. Es huérfana. El poeta Payne no tenía ni idea de lo humilde que puede ser un hogar. Si no fuera por mis dibujos y por las fotografías, esta podría ser mi habitación del psiquiátrico. La favorita. Demasiado buena para el manicomio. Está como una cabra, pero sin su encanto. Mató a su familia. ¿Quién la querría? Otro día, otro sueño, quizá. Gavar me está destrozando la espalda. No puedes pasar bajo una obra, unos cabrones. El ruido es ensordecedor. Estrellas y lunas, el hombre del sueño llega. ¿Muy buena para tener compañía? A dormir sin miedo, pues el hombre se lleva al que sueña despierto. ¿Nunca la han abofeteado? Unos azotes como mucho. Es excesivo. Excesivo es una exageración, Jake. ¿Está un chelín más caro, más o menos? Estarás de guasa, amigo. Ya no puedo permitirme llegar. Me huelen un poco fuerte. ¡Hermoso y colorido! Hola, menino. Misi, 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 misi. No temas.
Así aprenderá. Dale fuerte. ¿Dónde se ha metido ese gato? ¿Quieres un trabajo de verdad? Nada de cambiar pañales. Es mejor que ser pasto de los huérfanos. Pues váyase a la mierda. Harás feliz a alguien. Salva el mundo. 10 minutos cada vez. Parece que seguir a criaturas peludas hasta oscuros agujeros es ya una costumbre. Espero no aficionarme. Célebre liguero. Alice Liddell. ¿Otra vez por los barrios bajos? Enfermera Whitless. ¡Qué suerte! 2 veces en unos meses. ¿Has salido sola? Pareces agotada, querida. ¿Te encuentras bien? En realidad no. Ven a casa, te enseñaré mis palomas. Son unas aves hermosas, como tú. Mejor no. Mi última visita me costó varias libras y no conseguí nada. Puede que recuerde dónde acabó tu conejo raído. Confundida aún. No me extraña. Su piel chamuscada como una castaña justo delante de sus ojos. 10 años en el psiquiátrico Radlitz acaban con el tiempo de cualquiera. El doctor Bombi no lo mejorará. Sacándole aún preguntas. El incendio, su recuerdo. Merezco un respeto, ¿no cree? ¿Quién le buscó ropa nueva? ¿Quién la acogió en la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle, vendiendo su trasero. ¿Te gustan mis palomas? Repartió de vez en cuando 1 o 2 libras. Pero lo que sí es más valioso que eso. Has guardado su secreto, ¿verdad? La he oído decir. Todos muertos por mi culpa, no he podido salvarla. Le he dicho que mi silencio está en venta y es barato. Soy buena gente, de verdad. No como su niñera, esa zorra arrogante o ese abogado Radcliffe que cogió su estúpido conejo. Necesito dinero. Le advertí de que se lo diría a los polis si no hacía una donación para mi mantenimiento. Grita y se le va la cabeza. Hay días que no puede recordar su nombre, según he oído. ¿Enfermera Whitless, me hará daño? ¿Me devolverá al psiquiátrico? No, te aseguro que no. Tengo tanta sed que se puede cortar con un cuchillo. Necesito un trago. Tengo el garnate seco. Hermosas, como tú. Ve al país de las maravillas. Mató a su familia. Todo un vídeo.
Un viajecito muy desquiciante. Pero me libraré de Pris o de lo que sea ahora. Al menos este lugar donde he aterrizado me es familiar. Ya iba siendo hora, Alice. ¡Maldito gato! ¡No intentes mangonearme! ¡Estoy muy atacada! Perfecto. Cuando no lo estás, no nos sirves de mucho. No me ayudas. Pero sabes que puedo hacerlo. Me basto yo sola. Para asustarme, muchas gracias. Tenía la esperanza de huir de todo esto. Abandona esa esperanza. Una nueva ley rige el país de las maravillas, Alice. Por aquí se lleva la justicia severa. Aquí corremos peligro. En guardia, prepárate. Tienes algo de rana, Alice. ¿Saltas también? Thank you.
Si vuelves a saltar de la mesa, Alice, me va a dar algo. Eres tan imprudente, hija mía. La Amanita muscaria es tan solo una apestosa seta, de consistencia esponjosa, aunque venenosa. Por aquí antes. Las mejores esencias se guardan en frasquitos. Aunque te falta el bañador, lo aconsejable es zambullirse en esa piscina. Dios mío, estoy encogiendo con esta poción. ¿Llegaré a desaparecer? Casi. Pero lo bueno es que cuanto más pequeña seas, mejor podrás ver las cosas que son casi invisibles cuando eres grande. ¡Ah! Ya lo cojo, claro. Los árboles tapan el bosque, solo que al revés. Ser miope es más bien una cuestión de perspectiva. ¡Qué pequeña se ha vuelto! Acurrucada ahí, apenas se la ve como un conejo en su madriguera.
Nunca me divertí tanto como tirándome por el tobogán grande de Hyde Park. Papá te recogerá pronto, Alice. La espada Vorpal es rápida y afilada y siempre está preparada para actuar. No he vuelto para buscar pelea. ¿Ah, no? Qué pena. Porque hay una que te está buscando. Volar o luchar es una elección definitiva, aunque volar a menudo implica posponer la pelea. Escoge tus batallas con cabeza, Alice.
El propósito de una flor es simple e invariable. El del ser humano es caprichoso porque es esclavo de la memoria. Hay que controlar los recuerdos con severidad y eliminar los improductivos, Alice. Alice, acércate. ¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Quieres comerme? Sí, tú me enseñaste buenos modales y he perdido el gusto por las locas. Sigo una dieta a base de cerdo. Todo sabe mejor con bacon, ¿no crees? Claro que sí. Hay desperdigados unos morritos de cerdo. He oído algunos detrás de la casa. Tráemelos. Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino. Échales pimienta. Están sosas y tú serás el plato. Esto... ¿quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil. ¿Y por qué no las aderezas tú misma? Cuestión de prioridades. Necesito proteger mi piel de alabastro de las repugnantes criaturas que andan sin control por los alrededores. Pero tengo apetito. Verás, lo único que tienes que hacer es escuchar el oink y disparar al morrito. Disfrutarás con el resultado. Yo seguro que sí. Thank you.
Muchas gracias por el morrito. Y ahora fuera. Terminaos la sopa, chicas. La carne de lechal le da mucha sustancia.
El tren que pasa por el País de las Maravillas parece cautivador pero ineficaz. Ruidoso y cargante, como algunos críos. Será mejor olvidar ese tren. ¿Una falsa tortuga de maquinista? Ay, no creo que baste. Sombrerero siempre ha odiado los fallos mecánicos. Este desastre será obra suya, o su epitafio. No!
podría haber ocurrido de esa forma, Alice. ¿Te acuerdas del pobre señor Cook? Murió, ¿verdad? El doctor Wilson niega la combustión espontánea, pero yo confío en el señor Dickens. Del sombrerero, casi como lo recordaba. Las apariencias, como muy bien sabes, pueden ser engañosas, Alice. Han cambiado muchas cosas desde tu última visita. El doctor Bombi asegura que el cambio es constructivo, que lo diferente es bueno. Lo diferente no es ni bueno ni malo, simplemente no es lo mismo. Encuentra al sombrerero, Alice. Él sabe más acerca de lo diferente que tú. ¿Pero sabe más sobre la diferencia entre lo bueno y lo malo? Así que haciendo amigos, ¿sabes? A veces eres muy letal y estás más confusa que nunca. Hasta ahora me las he arreglado sin ti, gato. Vuelve a esa casucha a la que llamas hogar. Te llamaré si te necesito. Predeciblemente imprudente. No es cuestión de sí, Ali. Se trata de cuándo. Bien, agárrate y, como se suele decir, cierra el pico. Muy típico. He hecho entradas más elegantes. Debería dar gracias porque no tengo nada roto. Lizzie, ¿te acuerdas cuando una ráfaga de vapor te levantó el vestido hasta el cuello? Fue justo al salir de Harrods. Menos mal que acababa de lavar tu ropa interior.